Muy buenos días, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo este martes 2 de abril. Gracias por estar conectados con nosotros. Aspirar a estar en la boleta del 2 de junio en este país es también entrarle a la tómbola de la muerte. Nos estamos encaminando al proceso electoral más violento de la historia, al proceso electoral en el que el crimen organizado está votando anticipadamente con balas, pero nada pasa. Este lunes asesinaron a Berta Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, justo después de que terminó un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan. Las imágenes son brutales. La candidata caminaba frente al templo de San Isidro. Iba rodeada de hombres, mujeres y niños, entre banderas y porras, cuando comenzaron los disparos y gritos de terror. Eran las seis de la tarde, acababa de presentar su estrategia de seguridad. Criticó la violencia en Celaya que ha dejado a más de una decena de policías asesinados. Horas antes, Berta Gisela Gaitán había solicitado protección. Era su primer día de actividades en campaña y la mataron. Comenzó la jornada con un recorrido por el Mercado Morelos. Ahí habló con locatarios. Después, a la una de la tarde, dio un mensaje a medios en el centro de la ciudad. Ahí señaló que estaba en espera de saber si contaría con los protocolos de seguridad. A las cuatro de la tarde hizo un primer recorrido por las calles de San Miguel Octopan y concluyó con un mitin en el Jardín Central. Metros más adelante, la mataron. Esta comunidad de San Miguel Octopan, ahí en Celaya, ha enfrentado la violencia desmedida desde meses atrás, como parte de la disputa que existe entre el cártel de Santa Rosa de Lima, de El Marro, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora la violencia le tocó a ella, pero esa violencia tiene azotada a la gente de la comunidad desde hace meses. Las primeras versiones señalan que dos hombres en moto y otro a pie se encargaron del asesinato, pero las autoridades todavía no lo han confirmado. En el último video que publicó la morenista, habla de la creciente inseguridad en Celaya, de esto que le menciono. Señala que las y los ciudadanos son sobrevivientes de la violencia y los invitaba a vencer el miedo. Berta Gisela Gaitán era abogada y ocupó cargos con el PRI, pero ya tenía ocho años en Morena. Eso no impidió que otros liderazgos internos dentro de Morena rechazaron su candidatura. De hecho, semanas atrás, en el mismo mercado que recorrió este lunes, la confrontaron sus propios compañeros acusándola de ser una imposición y de más bien estar aliada al PRIAN. Así que en Morena tampoco la querían como candidata. No todos, al menos. La primera en reaccionar dentro del partido por este asesinato fue Alma Alcaraz, que es la candidata de Morena a la gubernatura. Señaló que Guanajuato es un estado fallido. Envió condolencias a familiares de Gisela y suspendió los actos de campaña. Las otras dos candidatas, Livia García de la Alianza pri prd y Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano, también suspendieron sus actividades en señal de solidaridad. En redes sociales, el gobernador panista Diego Sinué condenó el asesinato, lo calificó como un acto inhumano y aseguró que no quedará impune. Dice que le dio orden a sus, órdenes a sus secretarios de gobierno y de seguridad para que atendieran de inmediato el asunto. Horas después, la Fiscalía del Estado dijo que sí, que ya estaba investigando, que hubo tres personas lesionadas. Pero Gisela no es la única candidata que murió en este ataque. Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor por Morena, también murió. Esto lo acaba de confirmar hace unos minutos en la mañanera la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Este candidato regidor acompañaba a la candidata a la alcaldía y a los dos los mataron. Él había quedado herido y también esta mañana se sabe oficialmente que murió. Después de todo esto comenzó la repartición de culpas. Ricardo Sheffield, que es el candidato de Morena al Senado, también por Guanajuato y cercano a la candidata, responsabilizó al gobernador. Cuatro horas después de este asesinato, reaccionó Mario Delgado, el líder nacional del partido. Envió condolencias a la familia de la candidata, la describió como una joven abogada y valiente, exigió a la Fiscalía de Guanajuato que detenga a los responsables y culpó al gobierno del Estado. De los tres candidatos presidenciales, solo Xochitl Galvez de Pripan PRD condenó el crimen, señaló que quiere un México donde ser candidato no signifique poner en riesgo la vida. Claudia Sheinbaum sigue sin mover una ceja hasta ahora. Incluso después del asesinato, publicó imágenes de sus mitines, pero nada de Gisela. Sheinbaum en silencio. Los dirigentes nacionales de los partidos de oposición, Alejandro Moreno Alito, Marco Cortés, Del Pan y Jesús Zambrano del PRD, le echaron la culpa a la fallida estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador. Pero estos líderes, igual que Mario Delgado, en medio de esta violencia han permanecido muy callados. Están matando a candidatos y a candidatas por doquier, pero pues como ellos andan muy bien protegidos, como ellos no piensan tener problema con esta inseguridad, simplemente lo dejan ahí, condenando los asesinatos, mandando algunas condolencias y a las horas siguientes a seguir con la campaña. Y mientras. Ser candidato en este país es sinónimo, como les digo, de entrarle a esta tómbola de la muerte en donde la mano que decide, la mano que saca la bola de la suerte es la del crimen organizado. Con Berta Gisela Gaitán y Adrián Guerrero, que fueron los dos recientes, ya llevamos 27 aspirantes a un cargo político asesinados en lo que tiene este proceso electoral. Desde que comenzó la pre-campaña anticipada en julio del 2023 hasta este lunes 1 de abril. Y vamos a nombrar a uno por uno de estos asesinados, porque esto ya no se puede qued seguir quedando solo en una cifra. El año pasado asesinaron a Javier Torres Barrera del PAN, aspirante a la alcaldía de Chihuahua en Puebla. Luego, Wilman Monje Morales, de Movimiento Ciudadano, aspirante a diputado por Veracruz. Además de los aspirantes a presidentes municipales, Alejandro Lanusa del PAN en Salvatierra, Guanajuato, Miguel Ángel Cruz de Morena en Villa del Carbón, Estado de México, Dagoberto García también de Morena por Marabatío, Michoacán, el panista Jaime Dámaso por Citlala Guerrero y Ricardo Taja, morenista y ex candidato a la alcaldía de Acapulco. Ahí vamos, siete. En este año se desató aún más la violencia contra los candidatos, ya en el 2024. Alfredo Giovanni Lezama, del PAN, que contendía para diputado federal en Morelos. David Rey González, del PRI, por la alcaldía de Suchiate en Chiapas. Sergio Hueso, que aspiraba a la alcaldía de Armería en Colima. Miriam Ríos Ríos, de Movimiento Ciudadano, en Jacona, Michoacán, aspirante a regidora. Samantha Gómez, de Morena y aspirante al Senado por la Ciudad de México. Marcelino Ruiz, del de PRD. Él buscaba ser alcalde de Atlistac en Guerrero y también mataron a su esposa. Luego Jaime Vera, del Partido Verde Ecologista por la alcaldía de Mascota en Jalisco. El morenista Jair Martín Romero, aspirante a diputado federal en el Estado de México. Manuel Hernández, de Morena, a diputado local en Misantla, Veracruz. Eugenio Arriaga del PT, aspirante alcalde de Coalac, en Guerrero. Miguel Ángel Zavala Reyes, aspirante a la alcaldía de Marabatío en Michoacán. Y ese mismo día, Armando Pérez Luna, el candidato del PAN a la misma alcaldía de Marabatío a Michoacán. ¿Se acuerdan de ese caso que en cuestión de horas los mataron a los dos, al de Morena y al del PAN? Ya en el periodo de campaña como tal, han asesinado a Alfredo González Díaz del PT y al aspirante a la alcaldía y aspirante, perdón, a la alcaldía de Atoyac Guerrero. Luego Tomás Morales Patrón, aspirante a la alcaldía de Chilapa de Álvarez también en Guerrero, morenista. Luego Diego Pérez Méndez, aspirante a la alcaldía de San Juan Cancuc en Chiapas. Humberto Amezcua, priista en Piguamo Jalisco, además de Joaquín Martínez del Partido Verde, edil de Chahuites, Oaxaca que buscaba la reelección. Luego Jaime González, candidato a la alcaldía de Acatzingo en Puebla. Gisela Gaitán, candidata a esta alcaldía de Celaya Guanajuato, este reciente asesinato que les acabamos de platicar, junto con Adrián Guerrero, que era el candidato a regidor en Celaya. Así entonces, 27 aspirantes en solo este proceso y solo aspirantes, eh, porque políticos la cifra se va prácticamente al doble, pero aspirantes son todos estos. Aquí tienen estas palabras de la candidata a la alcaldía de Celaya, donde anunciaba que solicitó protección y también el último video que compartió en redes sobre la violencia en Celaya. Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. La ciudadanía eh, está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad, nos Se estuvo cuidando. Ahorita la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en, en el mercado, tenemos... No, llegaron ahí. Pero y, y, y gracias por cuidarnos. Lo que hemos vivido en Celaya desde hace más de 20 años es una historia de atraso. Hoy los Celayenses nos sentimos sobrevivientes. Que juntas y juntos, los Celayenses encontremos el valor para enfrentar el miedo, reinventar las cosas y transformar a nuestra ciudad. Con todas y todos los Celayenses unidos. Por un futuro mejor, porque juntas y juntos nada ni nadie nos puede detener. El presidente López Obrador reaccionó hace unos momentos en la mañanera con lo único que alcanza a decir, como siempre. Lamentó el asesinato de Berta Gisela Gaitán, su candidata, expresó solidaridad con familiares, dijo que le duele mucho. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, admitió que Gisela había solicitado protección pero que el organismo local electoral de Guanajuato no la atendió, que porque todavía no empezaba el proceso. Advirtió que estos dos homicidios, tanto el de la alcaldesa, el de la candidata a la alcaldía, como el del candidato a regidor, Gisela Gaitán y Adrián Guerrero respectivamente, no quedarán impunes. Dijo que a pesar del escenario de violencia en Guanajuato, se puede hacer campaña. ¿Qué tal? Matan a dos aspirantes en la calle caminando entre la gente. Y dicen que se puede hacer campaña. Inaudito. Rosa Isela también dijo que hasta este lunes, 1 de abril, llevan 108 solicitudes de protección a candidatos. 86 atendidas, 10 declinadas y 12 en análisis todavía. Aquí tiene cómo arrancó además así la conferencia mañanera este martes. Es un día triste porque... Ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán. Y pues estos hechos son muy lamentables, porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia que está en la calle dando la cara luchando por otros y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte quiero enviar un abrazo muy Afectuoso, solidario, ni pésame a los familiares. Y eso es, insisto, para lo que le alcanza al presidente López Obrador y a su gobierno. Lo peor de todo es que prácticamente no hay ningún Estado que la libre. En Morelos, la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano y el Partido Progresa, Jessica Ortega de la Cruz, denunció amenazas. Contó que en una visita que hizo al municipio de Tetecala, integrantes del crimen organizado le mandaron un recadito con su equipo de trabajo. Le dijeron que no era bienvenida y que mejor se fuera. Ante esa amenaza, terminó de manera abrupta la reunión y salió junto con su hija y junto con su equipo. Relató que en el camino, ya de salida del municipio, estuvo custodiada por dos motos. Jessica Ortega informó que desde que recibió esta amenaza cuenta con el Protocolo Federal de Seguridad. Luego, en Chiapas, hombres armados le robaron una camioneta a Willy Ochoa, candidato al Senado por el PAN-PRI-PRD. En un comunicado señaló que delincuentes con armas largas y a punta de violencia interceptaron a su equipo en la autopista Ocoso-Cuautla-Arriaga. Iban al municipio de Suchiate, llevaban propaganda y este robo ocurrió cerca de la caseta de peaje de Arriaga. El candidato señaló que no puede permitir que la violencia siga como si nada, advirtió que tampoco callará ante esta situación que vive Chiapas. No es la primera vez que le pasa algo así. Apenas el 23 de febrero, hombres armados en camionetas y motos persiguieron por varios kilómetros a Willy Ochoa en el municipio de Villa de las Rosas. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y aliados, presentó el programa en materia de combate a la corrupción en caso de que llegue a ganar la presidencia de la República. Contempla ampliar delitos y sanciones, insiste en reformar al poder judicial revisar la entrega de notarías bajo el argumento de que ahí nacen las empresas fantasma. También prometió reducir la entrega de contratos directos, esto a través de licitaciones. La piedra angular de este programa de Shenbaum es el reconocimiento en la constitución de una cosa que quieren llamar derecho a un ambiente libre de corrupción. Y así como han insistido en Palacio Nacional, Shenbaum también busca desaparecer con esto. En el plan anticorrupción, desaparecer al INAI. Así como lo escuchan, en su plan anticorrupción va por desaparecer al INAI. Dijo que ese organismo actúa como un contrabalance al poder y que no es necesario para evitar la corrupción. La joya de todo esto es que propuso crear una agencia federal anticorrupción en sustitución de la Secretaría de la Función Pública, pero que estará bajo el mando de quién creen, bajo el mando directo de la presidencia, o sea, de ella si es que llega a ganar. Esto es parte del anuncio de este plan anticorrupción en donde ella lo va a supervisar. No creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia. Eh, porque si no, ¿quién cuida la corrupción? Del INAI. Entonces hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI. Y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución. Hemos avanzado muchísimo. No somos iguales. Si no, no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la transformación. La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos, donde no hubo o donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más. Dice que no son iguales, pero les brota la corrupción por todos lados. Dice que el presidente es honesto, pero el presidente ha volteado la cara dejen ustedes ante la corrupción de sus funcionarios, ante la de sus propios hijos y claro que este asunto en específico, el de la corrupción de los hijos, saltó en esta presentación del plan anticorrupción de Sheinbaum. El exgobernador de Chihuahua y expanista Javier Corral, ahora con Morena, forma parte de este programa anticorrupción. Él apoyó en la elaboración, como les habíamos platicado. Incluso él lo dirigiría en caso de que Sheinbaum llegue a la presidencia. Este es el Corral que dijo que no tenía nada que ver con Claudia que jamás en fin, obviamente le preguntaron a Corral, oigan, pues este plan anticorrupción piensa tocar toda la corrupción que ha habido este gobierno, la de los hijos del presidente, y Corral evitó hablar de ese asunto. Le preguntaron si justo con este plan investigarían al clan que hemos revelado aquí en Latinus, además de casos como Segalmex, donde se han clavado 15 mil millones de pesos, la Conade de Ana Guevara, que es un desastre. Corral le dio la vuelta. Empezó de muy buena forma, aceptó que la corrupción sigue en todos los niveles, dijo que es un problema sistémico casi universal, no cultural, ¿no? pero es sistémico casi universal. Corral es candidato al Senado por Morena, pero dejó con esto abierta la puerta de formar parte del gobierno de Sheinbaum en caso de que ella gane la presidencia. Aquí lo tiene. El Ministerio Público es el que tendrá que investigar las cosas. Nosotros estamos haciendo una propuesta... Que tiene que ver con mejorar el diseño de las instituciones. Las investigaciones que estén abiertas, esas deben de conducirse y de seguir. Nosotros no somos el Ministerio Público. Cualquier hecho de corrupción que comprobadamente se denuncie, que comprobadamente se demuestre. Estamos buscando enfrentar la corrupción desde una perspectiva integral, desde una perspectiva eh, de derechos humanos, más allá. De la politiquería. Para Pero poder sí, hay corrupción en todo el país, en los niveles de gobierno, en los poderes de la Unión, en la sociedad. No solo se trata de redes de corrupción que actúan en los distintos niveles de gobierno en el país, son incluso redes que operan de manera transnacional. Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la oposición, viajó a Veracruz, presentó las propuestas de infraestructura para desarrollar el Estado y también tuvo un encuentro con jóvenes. Pidió a INE investigar los acarreos a favor de Claudia Sheinbaum y también específicamente el financiamiento de espectaculares. Xochitl no descartó que detrás de esos espectaculares vaya a estar el narcotráfico. Ha estado mencionando esta idea en repetidas ocasiones. ¿Recordó también las acusaciones que hizo el ex canciller Marcelo Ebrard? ¿Se acuerdan cuando dijo que en la contienda interna de Morena se estaba usando a servidores de la nación y recursos públicos de la Secretaría del Bienestar para favorecer a Shenbaum? Bueno, Xochitl volvió a tocar este asunto. También adelantó que aceptará cualquier sanción que venga del INE, que le ponga el INE, por usar indebidamente el logo de la institución en los mensajes que propuso. Para evitar las amenazas de cancelación de programas sociales. Por cierto, durante este viaje de Xochitl, reforzaron su seguridad, especialmente en el trayecto entre Puebla y Veracruz. Siete unidades de la Guardia Nacional con elementos armados acompañaron al convoy de escoltas que utiliza la panista. Así habló Xochitl Galvez sobre estos espectaculares a los que les metió el logo de el INE. Ella dice que no sabe quién puso los espectaculares, pues que el investigue, no vaya a ser el narcotráfico, pues en una de esas, si no sabe quién los puso, o dinero público, porque no se ponen por obra del Espíritu Santo. Yo aceptaré la sanción por haber usado el logo de manera virtual, pero más bien debería de investigar el uso de los programas sociales a favor de una candidata. Eso sí deberían de investigar, porque lo mío pues fue una imagen, pero yo creo que es mucho más ofensivo que la candidata de enfrente esté usando de manera reiterada los recursos públicos, aunque se eslabó las manos allá en lo de Huatulco, es claro que el alcalde de Huatulco tenía las pipas del municipio, había videos para regar el terreno donde ella tuvo su evento. Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, estuvo en Ciudad de México y en Puebla, criticó a los consejeros del INE por la fiscalización de los recursos de campaña, él consideró que actúan de manera sesgada al contar cuánto han gastado durante las giras. De acuerdo con el Instituto Álvarez Maínez ha gastado 60 millones de pesos, dijo que es una cifra creíble, pero señaló a sus rivales de gastar mucho más. El candidato también habló del caso de la niña Camila asesinada en Tasco, que más adelante vamos a abordar las novedades sobre eso. Consideró que en Guerrero hay un muy mal gobierno que ha abandonado a los alcaldes de manera similar a lo que ocurre en otras partes del país, mientras el presidente desestima la violencia por estar solamente metido en campaña. Eso sí, Álvarez Maínez salió otra vez en defensa de su amigo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante la negativa de contestar. ¿Quién pagó esa camioneta Tesla que maneja, valuada en más de mil pesos? Álvarez Maínez afirmó que Samuel y su esposa Mariana Rodríguez, que es la candidata a la alcaldía de Monterrey, traen una rendición de cuentas permanente. Nada es que Samuel no quiere contestar. ¿De quién es esa camioneta? ¿Quién pagó por ella? ¿Trae placas de Texas? Estas son las críticas del candidato presidencial al INE. El INE tiene consejeros electos por tómbola, electos partidistamente, que han dejado que se violen los plazos de pre-campaña, que se viole el financiamiento ilegal, que se violen los topes de campaña, se acreditó el gasto que tuvo en esa pre-campaña a Morena. Eh, han gastado cientos de millones de pesos. Entonces no confía en el INE? Confío en la verdad. Y la verdad es que han gastado cantidades obscenas de dinero en esa campaña. El laboratorio Signalab ya le entregó a INE las 108 preguntas que hizo la ciudadanía para el primer debate presidencial que será este domingo 7. Los periodistas moderadores Denise Merkel y Manuel López San Martín depurarán la lista hasta dejar 30. La tarea de Signalab, laboratorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, fue seleccionar las preguntas por frecuencia y aleatoriedad. Realizaron un análisis de datos a partir de los temas previstos, educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Recibieron 24.000 cuestionamientos a través de la plataforma digital que diseñó el INE para el debate. Y aquí aprovechamos también para hacerles una invitación a la transmisión de este debate presidencial que será también aquí en las plataformas de Latinos. Y en cuanto termine ese debate presidencial, una mesa, la mejor mesa de este, de este debate presidencial, del análisis de este debate presidencial, encabezada por nuestro compañero Carlos Loret de Mola, tan pronto termine el debate presidencial. Hasta aquí con esta información electoral. Liberaron a 14 personas que estaban secuestradas en Salinas Victoria, Nuevo León. Ocurrió la semana pasada en cuatro domicilios de las comunidades de Los Villarreales y Los Morales. Hasta ahora no han dado a conocer la identidad de las víctimas, solo sabemos que son ocho adultos y siete menores de edad, de entre 3 y 13 años, y que están en buen estado de salud. La investigación está a cargo de la Fiscalía Antisecuestro con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército. Aquí le contamos este lunes que secuestraron a 13 personas en distintos puntos de Ciénega de Flores. Las autoridades confirmaron la liberación de siete, faltan seis personas, pero esto indica que los secuestros masivos en Nuevo León no solo fueron de un día, ni solo fueron de esta cantidad de personas, sino que fueron de más casos. Fernando Ruiz, hijo de un ganadero secuestrado en Chiapas, protestó en Times Square, en Nueva York, y este asunto le dio la vuelta a las redes sociales. Él colocó una manta en esta que es una de las esquinas más famosas del mundo, con las imágenes de violencia en el Estado. Denunció que no ha recibido apoyo del gobierno López Obradorista para encontrar a su papá. Dijo que esta protesta es para que el mundo vea todo lo que ocurre en México y decidió hacerlo en Estados Unidos porque acá en México nadie le hace caso. A Fernando Ruiz Ruiz, de 71 años, es decir, a su papá, lo secuestraron el 9 de noviembre del año pasado en el municipio de La Concordia. Aquí parte de este fuerte reclamo que, como les digo, le dio la vuelta a las redes sociales. Mi padre fue secuestrado y la respuesta del gobierno es que la zona donde fue secuestrado está tomada por el narco y ellos quieren evitar confrontación. Hoy hago el llamado, porque yo no me voy a callar. Yo voy a seguir buscando a mi papá. Es el resultado del narcogobierno Es el resultado de un narco presidente que lo único que ha hecho es defender a los delincuentes y dejar a su suerte a los ciudadanos. Novedades en el caso de Camila, esta niña de 8 años asesinada en Tasco Guerrero. Este lunes renunció el secretario de seguridad del municipio, Doroteo Eugenio Vázquez. El alcalde, Mario Figueroa. Le solicitó separarse del cargo tras los comentarios que se aventó. Aquí les platicamos que este secretario de seguridad le echó la culpa a la mamá de Camila por no cuidarla. Pues ya se va del cargo. Tuvo que renunciar. Sobre el caso, un juez de control de Iguala vinculó a proceso al hijo de la mujer asesinada por los pobladores y a quien también sacaron de la casa donde entró Camila. Es Axel Alejandro Aguilar Estrada recibió prisión preventiva y está en la cárcel de Tuxpan en Iguala. Su hermano, Alfredo Aguilar, hijo también de esta mujer que murió ahí en el linchamiento, es menor de edad y permanece en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Chilpancingo. Estará cinco meses en internamiento. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México denunció la pasividad de las autoridades tras el asesinato de Camila. En redes compartieron que son conscientes del dolor y de la frustración de la sociedad, pero reiteraron que un linchamiento no es un acto de justicia, sino de barbarie. Por cierto, la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, envió ya al Congreso la terna de aspirantes para la Fiscalía del Estado. Son tres hombres: Sipacna Jesús Torres Ojeda, coronel del ejército, retirado, que trabajó como vicefiscal. Antonio Sebastián Ortuño, director general del Tribunal Superior de Justicia Local, órgano que es presidido por Raimundo Casarrubias, amigo muy cercano de la familia Salgado Macedonio, y Miguel Alejandro Guisado, actual fiscal para delitos electorales. Esos son los tres perfiles que quedan para ocupar la Fiscalía de Guerrero. Habitantes de Otumba, en el Estado de México, llevaron al extremo la exigencia para apagar un incendio forestal que lleva siete días. ¿Cómo? Fueron y prendieron fuego en la entrada del Palacio Municipal. Los pobladores acusaron que el alcalde Priista y Coronel no les hace caso. Acusaron que visitó el lugar 20, el 28 de marzo, pero solo para tomarse la foto y que mientras el incendio sigue. En la manifestación hubo empujones y manotazos entre los habitantes y policías con trabajadores del ayuntamiento. No pasó a mayores, el fuego se quedó ahí en esa fogata que estaba a la entrada del Palacio Municipal. Mientras sigue la alerta por los incendios forestales en el país, la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, reportó 88 puntos activos a lo largo de 20 estados. Hay al menos 12 áreas naturales protegidas afectadas, 5 en Chiapas, 3 en el Estado de México, 2 en Jalisco y 1 en Zacatecas y Veracruz cada uno. Estas son imágenes de esa protesta en Otumba, una protesta ante un incendio con un incendio. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, Morenista, acusó a empresarios aguacateros de la sequía que atraviesa el estado. Dijo que sacan ilegalmente el agua del lago de Pátzcuaro, que además está en niveles críticos. Ramírez Bedoya advirtió que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República. Según el gobernador, van a incluir las quejas de las comunidades purepechas de Pátzcuaro, Sinzun, San Quiroga y Erongarícuaro. Hasta el momento han ubicado seis puntos para la extracción ilegal del agua del lago. Entre esos está. Uno de los muelles que conecta con la isla de Janitzio y también una parte por el área de Quiroga. Por esta situación ya reforzaron el operativo de vigilancia para controlar que salgan pipas con el agua del lago de Pátzcuaro y que luego van a regar las miles de hectáreas de aguacate. Aquí la denuncia del gobernador. Se está sustrayendo agua ilegalmente de parte, eh, sobre todo hay que decirlo, de dueños de huertas de aguacate. Eh, hay una situación de sequía, lo vuelvo a señalar, y entonces de manera ilegal están sacando agua para llenar sus ollas, que también son ilegales, eh, de agua del lago. El presidente López Obrador continúa abordando en estos minutos en la mañanera el asunto del asesinato. De la candidata a la alcaldía de Celaya, dice el presidente que le recomendó al gobernador de Guanajuato, al panista Diego Sinué, quitar al fiscal del Estado, que es Carlos Samarripa, un fiscal muy polémico, un fiscal que enfrenta distintas acusaciones precisamente de vínculos con la delincuencia organizada y desde hace años. Dice el presidente que le hizo la recomendación al gobernador de quitarlo, pero que el gobernador no le hizo caso y que ahí sigue, dice el presidente, que va a volver a pedir la renuncia del fiscal. Y luego añade el presidente, que el gobernador gobierna, pero que no manda, para decirlo claro. Pues a lo mejor el presidente en esta puede tener razón, pero igual aplica para otros estados gobernados por morenistas. Chiapas y Guerrero son uno de los mejores casos, que hay gobernadores, pero tampoco mandan. O acaso el presidente lo va a salir a reconocer, que lo debe el insalgado Pineda, allá en Guerrero lo de su papá, Félix Salgado Macedonio, son... Figuras que mandan, figuras que gobiernan realmente en Guerrero, cuando todos sabemos quién manda en esos estados. Después de tres años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Cente, y el presidente López Obrador reanudaron el diálogo. Este lunes tuvieron una encerrona de tres horas en Palacio Nacional. Es el primer encuentro desde que rompieron relaciones en 2020. No acabó en buenos términos esta nueva reunión. Primero, los maestros advirtieron que va a seguir en pie el paro nacional convocado para este lunes 15. Pedro Hernández, líder de la sección 9, acusó al presidente de preferir el diálogo con el charrismo sindical. Y como ejemplo, dijo, está la alianza que tiene con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con Alfonso Cepeda, a quien ya le dieron una senaduría pluri de Morena. Eso es el CENTE. Hay que recordar que son dos cosas distintas, el CENTE y la CENTE. Ahora la CENTE es la que se reunió en estas tres horas y que la cosa terminó mal. Le entregó al presidente un pliego petitorio, pide la CENTE un aumento salarial del 100% y la reinstalación del diálogo con los papás de los 43 normalistas desaparecidos. La CENTE enojada, el CENTE, pues con su líder en camino al Senado. Falló la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en el primer día para que personas físicas presenten la declaración anual. El argumento es que hubo más de mil declaraciones por minuto. Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para cumplir con esta obligación. El SAT informó que en caso de que los contribuyentes tengan algún impuesto a pagar, lo podrán hacer en seis abonos chiquitos, en seis pagos. Esta medida será efectiva siempre y cuando la declaración esté en tiempo y forma dentro del plazo establecido. Por eso también tanto interés en hacer el pago desde el primer día. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, reveló la causa del descarrilamiento de un vagón del tren Maya. Aquí les platicamos que el 25 de marzo, el tren salió de las vías en la estación Tixkokob en Yucatán. En la mañanera de este martes, hace unos minutos Luis Crescencio Sandoval dijo que el accidente ocurrió por falta de fijaciones mecánicas de tornillo. Y luego añadió que esto es lo interesante, que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, pero el secretario de la Defensa no dio detalles si esto lo consideran un sabotaje, como han querido hacerlo ver, o si esto es producto de los pésimos trabajos de construcción. Aquí parte de lo que dijo el secretario de la Defensa hablando del tema de los tornillos y que esto fue la causa del descarrilamiento. Estos eh, aparatos se llaman clamps, este, eh, son fijadores de, la, de lo que es el aparato de vía. Entonces... Eh, desconectan el aparato, el clam, hacen la modificación del aparato de vía y lo, lo ajustan el, este, para que pueda realizar su actividad el tren. Esto fue lo que, lo que se encontró, que el, la sujeción de este clam no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. Otra vez hay afectaciones en el metro de la Ciudad de México, ahora por un fuerte accidente de tránsito. La madrugada de este viernes, un tráiler volcó en circuito interior a un costado de la estación Aragón de la línea 5, tiró al menos 50 metros de la malla ciclónica y también la mercancía que llevaba se cayó a las vías. Dañó un puente peatonal y la barda perimetral. Por este accidente murió el chofer del tráiler. Las autoridades del metro suspendieron el servicio de consulado a Pantitlán en ambos sentidos y eso ha generado. Un tremendo caos vial y quejas entre usuarios. Camiones RTP apoyan en el traslado. Antes de pasar también a las internacionales, el presidente López Obrador acaba de abordar la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego que le dice, concédame una entrevista y vamos a platicar frente a frente, uno a uno. El dueño de TV Azteca con el presidente López Obrador le hizo esta propuesta y el presidente López Obrador declina. Dice que no, que muchas gracias, que primero que resuelvan los temas de los impuestos y que luego ven el tema de la entrevista. Ahora sí, lo mejor de las internacionales. Brenda Peña. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo María? estás? Muy buenos días. Vamos a la información internacional, Venga. vamos a las noticias. Asesinaron en Gaza al menos siete voluntarios de la Fundación World Central Kitchen mientras viajaban en una camioneta con comida. Estoy indignado al mundo. Por si les suena familiar, seguramente esta organización del chef José Andrés es la misma que formó parte de las labores de ayuda en Acapulco. Esto después del paso del huracán Oti. Seguramente recordarás que repartieron miles de comidas durante un tiempo ahí. Sí, ve más cómo quedó ¿no? la camioneta el bocán. Que le deja el misil de ataque Así de Israel es. a esta camioneta donde viajaban voluntarios de World Central Kitchen. José Andrés, como la gente ya lo mencionabas tú y lo recuerda muy bien, no solo en Acapulco, cada vez que hay una emergencia en distintas partes del mundo, él va y prepara comida con lo que tienen al alcance junto Así con es. su gente. De hecho, están nominados al premio Nobel de la Paz y me imagino que con esto, pues. Eso podría confirmar. Y, y son muy apreciados por esta labor que hacen con la comunidad. Sí. Eh, en Haití hicieron lo mismo, en Puerto Rico también después de la devastación. Eh, ellos, fíjate que llama mucho la atención, trabajan coordinados con el ejército de Israel para evitar justamente esto. Y aún así les pegaron. Están plenamente identificados. Bueno, entre las víctimas hay personas de nacionalidad australiana, estadounidense, canadiense, polaca y también un soldado palestino. El primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó que los voluntarios murieron en este ataque israelí, justificó que no fue intencional, esas fueron sus palabras y sus declaraciones. Y aseguró que van a investigar qué fue lo que sucedió. Mientras tanto, en Damasco, la capital de Siria, un ataque aéreo destruyó el consulado de Irán. Las autoridades iraníes eh, responsabilizaron también a Israel. Aseguraron que murieron al menos siete funcionarios, entre ellos Mohamed Reza, alto mando de la Guardia Revolucionaria, y el general Ali Reza, antiguo dirigente de la fuerza eh, en Líbano. Entre las víctimas también están integrantes del grupo paramilitar libanés Hezbollah. El gobierno de Irán prometió una dura respuesta contra Israel que se ha ganado cada vez más la condena mundial por estos ataques en donde están muriendo particularmente civiles. Por otra parte, el ejército de Israel reiteró a los militares, retiró ya a los militares que estaban en el hospital Al-Shifa en Gaza, lo dejaron completamente destrozado. Esto tras una ocupación de dos semanas. La defensa de Israel aseguró haber asesinado a 200 personas. Ellos sostienen que son terroristas, no civiles. Además, detuvieron a otras 500, decomisaron armas en estas instalaciones. Jamás afirmó que este hospital quedó completamente fuera de servicio después de estos 15 días que estuvo el ejército de Israel. Por otra parte, el gobierno israelí aprobó también una ley para prohibir el canal de televisión Al Jazeera. Este medio de comunicación financiado por Qatar ha sido crucial para poder exponer al mundo las constantes violaciones a los derechos humanos en la franja de Gaza. Tremendo lo que está sucediendo con Israel. Grupos armados atacaron el Palacio Nacional, esto en Haití. Al menos cinco policías resultaron heridos. Ocurrió tras proteger la entrada a la residencia presidencial en donde están refugiados algunos funcionarios. El ataque lo ejecutaron miembros de grupos armados procedentes de la coalición Vivir Juntos, liderada por eh, Jimmy Sheriser. También alcanzó la plaza Cham de Mars, la más grande allá en Puerto Príncipe. Ahí incendiaron un coche blindado de la Policía Nacional. Haití aún espera que el Consejo Presidencial de Transición pues, elija a un primer ministro. Están en ese proceso, esto tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Quien abandonó el cargo a principios de mes pasado con la escalada de violencia y la presión en ese país. En medio del escándalo de la presunta corrupción que estalló contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ya renunciaron tres integrantes de su gabinete, de su equipo de trabajo. El primer ministro del Interior, Víctor Torres, dimitió esta mañana la mañana de este lunes por problemas de salud, dice que tiene problemas personales y familiares que debe atender. O sea, ayer, ¿no? Ayer, ayer lunes, exacto. Eh, le siguieron también a lo largo del lunes las ministras eh, de la Mujer, Nancy Tolentino, y de Educación, Miriam Ponce. Este anuncio lo hicieron en redes sociales. Ellas no aclararon la razón del por qué dejaban su puesto. Los tres ministros agradecieron a Dina Buluarte, le reiteraron su apoyo. Como aquí le hemos platicado, la presidenta es investigada por posible enriquecimiento ilícito después de que medios cuestionaran que había aparecido en varias ocasiones en eventos públicos con relojes de lujo. Tras un cató encontraron 10 relojes en su despacho en Palacio de Gobierno. Ella asegura que es completamente inocente. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó una fianza de 175 millones de dólares en el caso que hay en su contra por fraude civil. El mes pasado lo acusaron, hay que recordar, de inflar el valor de sus activos para poder obtener préstamos del banco. Debía pagar una multa de casi 500 millones de dólares. Él dijo que esto era demasiado, que no podía hacerlo. El 25 de marzo, un tribunal de apelaciones aceptó bajar esta fianza. Esto bajo el argumento de que el expresidente no tenía el dinero para pagar la multa completa. Trump contaba con un plazo de 10 días para poder tomar el acuerdo o corría el riesgo de incluso perder el control de sus cuentas bancarias y una que otra propiedad ahí en Nueva York. El pago de esta fianza prohíbe automáticamente a los fiscales cobrarse la sentencia completa de 464 millones de dólares contra el señor Trump. Si él gana esta apelación, hay que decir, ya no tendría que pagar nada, incluso recuperar estos 175 millones de dólares que acaba de pagar alemania legalizó el uso recreativo de la marihuana. es el tercer país de la unión europea en relajar, digamos, estas medidas. el gobierno argumentó que con esto va a acabar el comercio criminal de la droga y va a brindar protección a los menores. la nueva ley tiene algunas restricciones. solo permite la posesión para adultos con un límite de 25 gramos. podrán cultivar hasta tres plantas. está prohibido el uso dentro de los 100 metros a la entrada de un parque o una escuela. y a partir de julio, las y los ciudadanos mayores de 18 años podrán sumarse a estos clubes de cannabis para vender y consumir droga. La ley también pide revisar y anular condenas con delitos relacionados a la marihuana. Así la información internacional, Radio. Ya está, Buen gracias, día. Brenda. Vamos ahora a lo mejor de los deportes con Pia Ramos y Alex Orbañanos. ¿Qué onda, Pia? ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo estás, Alex? Clau, ¿cómo, Pia? estás Pia? ¿Cómo estás? Muy, días. Muy bien. Ya es martes y ya comienzan los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Dos de los cuatro equipos mexicanos que llegaron esta instancia van a entrar en acción. El primero, los Tigres de la Universidad de Nuevo León, enfrentarán al Columbus Crew a las 5 de la tarde en el estadio Lower.com. Después, el América va a visitar al New England Revolution en punto de las 7 de la noche en el estadio Gillette Ojo con el América porque tiene una baja importante. Julián Quiñones no va a estar jugando con los Azul Cremas. Estos son los juegos de ida y en esta fase recordemos que todavía aplica el gol de visitante como criterio de un eventual empate en el marcador global. Y bueno, justamente que estábamos hablando de esto, Alejandro Ruballones y yo, antes de entrar al aire. Bueno, primero hay que decir que México aquí sí domina. Este torneo sí es dominado por los equipos de la Liga MX. De hecho, solamente en una ocasión ha perdido un equipo mexicano. Fue en 2022, los Pumas, contra el Seattle Sounders. Y otra buena noticia es que parece que Leonel Messi sí va a jugar. Ya empezó a entrenar con su equipo, el Inter Miami, previo al partido que tendrán contra los Rayados de Monterrey. Esto, por supuesto, que da mucha esperanza de que el argentino pues sí juegue en nuestro país, que es el partido eh, de este miércoles a las 6 de la tarde. Parecía que no, pero justo antes de entrar al aire sí. vimos que existen estos ya videos de Messi entrando a la cancha. Está entrenando en solitario, ¿eh? no está con todo el equipo completo, o por lo menos lo que ya se pudo ver, pero creo que es una muy buena noticia para toda la gente que quiere ver a Leo Messi en nuestro país. Sí, yo creo que sí va a estar. Después de ese entrenamiento solitario ya se incorporó, es lo que nos dicen los eh, colegas que estuvieron por allá, se incorporó con el resto de equipos. Buena noticia para el aficionado que quiere ver a Messi... No sé si tanto para rayados, que no. seguramente prefieren no enfrentar a Lionel Messi, pero eh, buen partido. Cuatro mexicanos que quedan eh, sobrevivientes en este torneo: tres del MLS y uno de Costa Rica, que es el Alajuelense. Hablemos del deporte motor, porque Liberty Media, empresa dueña de la Fórmula 1, compró el 86% de las acciones de el MotoGP. El monto de la transacción es de más de 3.600 millones de libras esterlinas, es decir, 72 mil millones de pesos. El convenio incluye otras marcas como son las categorías Junior de MotoGP, el Mundial de Superbikes y el Campeonato Mundial de Carreras en Circuito Femenino de la Federación Internacional de Motociclismo. La intención de Liberty es ampliar aún más la audiencia global de las carreras de motos. La adquisición podría estar totalmente completada a finales de este año. Liberty Media, que en el 2017, si no me equivoco, Pia, compró la Fórmula 1 cuando pasaba un momento muy complicado. Lograron en poco tiempo duplicar el valor de la marca de la Fórmula 1, eh, Llevaron el gran premio a Miami, Arabia Saudita y a distintos eh, sitios eh, a Las Vegas evidentemente y bueno me parece que le saben mucho al negocio motor y por eso la MotoGP dice pues nos vamos a liar con estos que seguramente nos van a hacer pues recuperar y, y, y regresar a los planos en la moto así es sobre todo lo que dices tú regresar al plano mediático porque después del retiro de Valentino Rossi que era la gran figura de la MotoGP pues eh, viene un bajón importante y ahora con esta adquisición por parte de Liberty Media pues seguramente la van a meter muchísimo dinero a que eh, empezamos a ser bombardeados por todo lo que tiene que ver con este deporte. Eh, la verdad yo creo que es un movimiento muy importante. Para los puristas tal vez no sea tan agradable. Pero vamos a ver, porque yo creo que va a alcanzar un muy buen nivel después de este movimiento. Y justamente hablando de la Fórmula 1, pues también se publicó un informe sobre el impacto económico del Gran Premio de Las Vegas del año pasado. El evento dejó 1.500 millones de dólares, incluidos los 884 millones que gastaron los visitantes en la Ciudad del Pecado. En promedio, cada persona destinó 4.100 dólares, alrededor de 70 mil pesos mexicanos, al tipo de cambio actual. Esto es 3.6 veces más que un viajero promedio en Las Vegas. La carrera también generó 77 millones en ingresos fiscales, más que cualquier otro evento en la historia de la ciudad. La organización desembolsó 88 millones para mejorar la infraestructura pública y los trabajadores ganaron 52 millones en salarios. Hay que compararlo con el Super Bowl 58 que acaba de pasar en la misma ciudad, eh, pues este tuvo un impacto económico de 1.100 millones de dólares según cifras preliminares. Parecía que no iba a jalar el Gran Premio de Las Vegas, hay que decirlo, nosotros estábamos muy escépticos, como que no, uno no eh, identificaba a Las Vegas con la Fórmula 1, pero nos cayeron la boca, fue un negociazo y seguramente este año va a ser uno de los más espectaculares, además de que la carrera fue extremadamente entretenida. Sí, para poner un poco en comparación, el Gran Premio de México eh, llegó a los 800 millones de dólares. Estamos hablando casi del doble, ¿no? Entonces, evidentemente que la derrama económica en una ciudad como Las Vegas pues, eh, fue ampliamente superior. Por supuesto que hubo una mucho mayor inversión por el, el lado del de, Gran Premio de Las Vegas. Ya arrancó las la Grandes Ligas, la temporada grande del de béisbol, y los Astros de Houston consiguieron el primer juego sin hit ni carrera de la temporada en estas ligas mayores. Esto en la blanqueada 10 por 0 que le pegaron a los azulejos de Toronto. La hazaña quedó en manos del lanzador dominicano Ronel Blanco, quien tuvo apenas su octava apertura en ligas mayores. Terminó un juego con 105 lanzamientos y 7 ponches. Esta es la primera victoria de los Astros en lo que va de la campaña y con ella alcanzaron marca de un ganado y cuatro perdidos. Actualmente ocupan el fondo de la conferencia oeste de la liga americana a dos juegos de los Rangers de Texas que van líderes. No ha sido el mejor arranque para los de Houston, pero bueno, al menos eh, el día de ayer un partido perfecto. No, y aparte hay que decir que este hombre antes lavaba coches, sí. parecía que nunca iba a llegar a las ligas mayores. Hace un par de años llega al equipo de Houston y bueno, ahora tiene un no hitter. Todo es posible en esta vida, de verdad que todo es posible. Y ahora vamos a hablar de alguien que la está rompiendo en el básquetbol, pero no es ni LeBron James ni Stephen Curry. Ella es Kathleen Clark, que consiguió llevar a su equipo, al Iowa, Iowa Hawkeyes, perdón, a la semifinal del básquetbol universitario en Estados Unidos en el partido contra las Louisiana Lions. Kathleen consiguió anotar. 41 puntos. El marcador quedó 94-87. La basquetbolista Kaitlyn es una de las mayores estrellas de este deporte. Con Iowa logró convertirse en la máxima anotadora de la liga universitaria. Ella fue noticia hace unos meses porque rompió el récord de triples que tenía Stephen Curry cuando él el fue colegial. Ella tiene 163 triples. Es impresionante. Mide 1.83 y de verdad se está volviendo la figura a seguir en el deporte estadounidense. Ahorita que estamos acabando el March Madness que es un tema espectacular. Allá en Estados Unidos, seguramente muchos de la gente que nos está viendo lo identifica, el March Madness, y esta chica Caitlin, está siendo la figura y va a ser el nuevo rostro, sin duda, de la WNBA, que es la Liga Femenil de la NBA. Seguramente sí. Y cerramos con una noticia eh, desafortunada. Pía, pues la NFL está de luto por la muerte del ex esquinero Bontay Davis. Por el momento no hay mucha información, solo se sabe que la policía lo encontró sin vida al interior de su casa en Florida. Esto tras una llamada de auxilio de un trabajador. El el reporte preliminar es que no hay sospecha de algún acto malicioso, pero la investigación está en curso. Davis jugó en 121 partidos con los Delfines de Miami, los Potros de Indianápolis y los Bills de Buffalo. Consiguió 22 intercepciones, dos veces seleccionado para el Pro Bowl. Y la historia de su retiro. Es una de esas eh, curiosas que pasaron a la historia. Pues lo hizo en medio tiempo en un juego entre Búfalo y los cargadores en la semana 2 de la temporada 2018. Salió del estadio y no regresó jamás. Así que bueno, pues descansa en paz, Bontay Davis, y muy pendientes pues, de las investigaciones de saber qué es lo que derivó la desafortunada muerte. Así es. ¿Listo? Ya está. Gracias a los dos. Gracias, Gracias, tía. Gracias, Alex. Vamos ahora a lo mejor del entretenimiento con Karen Villanueva. Karen, ¿cómo estás? Hola, Clau. Muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Adelante. Les traigo la noticia de que Interpol ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 20. Tras el anuncio oficial, la banda compartió un tuit en el que mostraron mucho entusiasmo. Escribieron que están absolutamente electrificados por la emoción de dar un concierto gratuito para los fans mexicanos. Agregaron que es un sueño presentarse en un sitio tan icónico e histórico. Después dejaron una frase que en español sería algo como, si no vas, tú te lo pierdes. El concierto es parte de la gira para celebrar el 20 aniversario de Antics segundo disco de la banda y que a finales de 2024 estuvo en las listas de los mejores del año según publicaciones como Pitchfork, Spin y Rolling Stone vi el tweet y ya saben que a mí me encanta la controversia y el chisme y yo lo que hago cuando veo cosas bueno ya no se llaman tweet bueno en ex esto es meterme a ver los comentarios entonces estuve viendo varios comentarios que obviamente gente muy emocionada había sobre todo un meme de alguien que estaba así como tapándose la cara y decía como yo quejándome del gobierno pero en el concierto de Interpol y cosas como de que no es gratuito y cosas así, pero bueno, la gente estaba en general muy emocionada porque el concierto se llevara a cabo acá en México, así que vamos a ver qué tal les va. También les decían que les dieran ya su INE, que ya mexicanos para siempre, Interpol. Eh, ahora les voy a contar, hablando de música que Romeo Santos reapareció en redes sociales tras el rumor de que le había dado un infarto. Les voy a dar un poco de contexto. Hubo un rumor, porque era eso, que Romeo Santos había sufrido un infarto haciendo ejercicio. Pero esto lo sacaron todos los medios. O sea, ya estaban de que sí, está en el hospital, le dio un infarto. Menos, lo único, el único que no había dicho nada, nada, era Romeo Santos. Pues en una publicación en Twitter dejó ver que dicha información que surgió eh, de una persona en específica de la cual no reveló, era falsa. Como que él está seguro de que fue alguien y no dijo quién fue. En el mensaje le aclara a ese alguien que no tiene el poder de hacerle daño y que el rumor no afectará los conciertos que tiene en puerta. Yo sentí este mensaje muy enojado. De hecho, pone en algún momento como de que... Pues el infarto te, va, te puede dar a ti, Dios te reprenda y cosas así. Como que está muy enojado y se lo está tirando directamente a alguien, pero hasta ahora no tenemos ni idea, por más que investigué, leí comentarios y hice todo, no tengo idea a quién podrá ser. Romeo Santos tiene pactada una gira de despedida junto con el grupo Aventura, que es una banda neoyorquina considerada de las más exitosas de la bachata moderna. De hecho, él. Es parte de aventura y luego ya empezó a hacer como sus cosas por aparte solito como Romeo Santos. Traen en total 20 fechas entre el 1 de mayo y el 11 de junio en 18 ciudades de Estados Unidos y dos más en Canadá. De hecho, la noche de este lunes 1, la banda lanzó el sencillo Brindo con Agua. Y aquí voy yo a la controversia. ¿Será que alguien puso este mensaje de que estaba en el hospital con un infarto o será que está planeado como para generar conversación. Aquí estoy, ahí estoy muy enojado. Por cierto, voy a lanzar un nuevo video de Brindo con Agua. No sé, no, lo tengo, no tengo idea. Escuché la canción. A mí sí me gusta Aventura y me gusta Romeo Santos, pero esta canción la verdad es que no me gustó nada. Si alguien ya la escuchó por aquí, déjenme en los comentarios qué opinaron. Como que el tema se me hizo de pésimo gusto. Eh. No sé, no me gusta nada, pero vayan a escuchar y me cuentan qué opinan. Vamos a ver qué tal le va a Aventura en este tour de despedida. Romeo Santos ya tiene 42 años, entonces yo creo que por ahí va que ya se retiren como grupo. Y ahora vámonos a películas. Kate del Castillo y Tony Dalton serán parte del elenco de la película de acción Trap House. Y lo que está muy padre de esto es con quienes van a compartir créditos, porque es gente como Dave Bautista que la última película en la que lo vimos fue Duna Parte 2, ex luchador, y a mí la verdad es que me encanta verlo en cine. Eh, Jack Champion, conocido por Avatar 2, que también lo hace muy bien. Sofía Lillis, que de hecho salió en It. Esta película ya salió hace tiempo, pero ella también lo hace espectacular y ya creció. Y eh, Whitney Peak, a quien probablemente recuerden en Gossip Girl. Entonces creo que está bastante bien el reparto de esta película. La producción de la película, de hecho, comenzó este lunes 1. El guión está coescrito por Gary Scott Thompson, Thompson perdón. él es creador de Rápidos y Furiosos, y por Tom O'Connor, que es de Duro de Cuidar. Entonces, como que por lo menos en esto nos vamos dando cuenta qué tipo de película va a haber, va a ser, perdón, y va a tener escenas de acción, seguramente, eso está más que garantizado. Y lo que es sorpresa, pero no nos sorprende absolutamente a nadie, es la trama. A ver, les voy a dar unos segundos para que me digan de qué creen que va a tratar esta película. La trama gira en torno a dos jóvenes delincuentes que le roban a un cartel. El detalle es que ambos son hijos de agentes de la DEA y aprovechan esto para lograr grandes botines y no ser descubiertos. Creo que, a ver, a mí me encanta Kate del Castillo y me encanta todo lo que hace, pero creo que, no sé, ya se veía venir. Y estuve indagando y leyendo, porque a mí me parece siempre muy interesante y lo hemos platicado, el tema de por qué nos gusta tanto el contenido como las narconovelas, o en este caso, las películas de acción que tengan que ver con criminales. Y leía que es mucho porque los guionistas han humanizado a estos personajes y nos pintan a un bueno no tan bueno y un malo no tan malo y entonces como que te logras identificar y dices, ah, pues es que eso nada más es porque seguro lo hace el dinero. No sé, te identificas de cierta forma con esos personajes, humanizas y entonces ahí están todas las películas de criminales que nos encanta ver. Y eso es todo. Muy bien, ya está. Gracias, car <laughs> A ti, Clau. Antes de despedirnos vamos a ver la agenda de este martes 2 a las 11 de la mañana. El INE presenta las urnas electrónicas que usarán en 44 casillas especiales de la Ciudad de México. Esto va a estar interesante. También el Pleno del Senado discute la desaparición del tema de poderes en Guanajuato y Guerrero, como están de calientes las dos cosas en ambos estados. Vamos a estar al pendiente. Este lunes la Comisión de Gobernación dictaminó que no, que son improcedentes, que no puede pasar estas solicitudes presentadas. Vamos a ver qué trámite se le da. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pueden acompañar ahorita en vivo, ya saben que ahí seguimos para que nos vean el resto del día y también en las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta, nos vemos este miércoles en punto de las 9 de la mañana. Pásenla bien.